Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, lléname. Dilo con nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sumérgeme. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sáname. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Oh. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sumérgeme. La 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 la. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, lléname. Una vez más. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ámame. Mis queridos hermanos, en esta ocasión vamos a predicar un tema maravilloso. Lo hemos querido titular: Sin Espíritu Santo no hay nada. Y déjenme decirles que el Señor Dios suscitó hace 50 años en la iglesia la renovación carismática para enseñarnos que necesitamos darle un puesto central al Espíritu Santo, porque sin Espíritu Santo no hay nada. Él se ha valido de este movimiento de la renovación o de esta corriente espiritual para recordarle a la iglesia que sin Espíritu Santo no hay absolutamente nada. De eso se trata, llegar a entender que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, que el Espíritu Santo es el protagonista de la misión, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad completa que nos anunció Cristo. Y que sin Espíritu Santo no hay ni redención, ni salvación, ni iglesia,
ni sacramentos, ni misión, ni vida eterna. Así, mis hermanos, que los invito a que preparen su corazón, que dejen que el Espíritu Santo mismo sea el que ponga estas mociones y estas verdades en su vida. Solo Él, el Espíritu Santo, es el que lo puede hacer todo. Él es todo para nosotros. Él es todo en la iglesia. Él es todo en nuestra vida cristiana. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar diciendo que sin Espíritu Santo no hay Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad está conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, la Trinidad está incompleta. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo, digámoslo, no es una paloma, no es un sello, no es un fuego. Esos son símbolos del Espíritu. Pero lo primero que tenemos que reafirmar es que el Espíritu Santo es una persona divina como el Padre, como el Hijo, y que recibe la misma adoración y gloria del Padre y del Hijo, y que podemos relacionarnos con Él como con una persona, como nos relacionamos con el Padre y con el Hijo. Sí, mis hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios como el Padre, Dios como el Hijo. El Espíritu Santo es Dios verdadero, Dios que nos ama, Dios que nos salva, Dios que está con nosotros, como el Padre y como el Hijo, son Dios que nos ama, Dios que nos salva y Dios que está con nosotros. A ti, Espíritu Santo, persona tercera de la divinidad, el honor y la gloria por los siglos. Amén.